Bienvenidos una vez más a la Spartan Tenerife 2021. Un fin de semana cargado de distancias de carreras Ultra, Beast, Super y Sprint para terminar con este trifecta weekend en Tenerife 2021. La Ultrabike Lanzarote regresó de nuevo a las calles conejeras en su séptima edición. Pues es la misma edición del año 2020, 18 meses más tarde. Estamos estrenando el recorrido con la misma ilusión de hace 18 meses. Un recorrido inédito que yo no creo que nunca se había hecho en Lanzarote, de salir de Costa Teguise, llegar a Rieta y a Rieta terminar aquí en esta maravilla que es Playa Blanca. Agradecer al puerto, a Marina Rubicón, por la hospitalidad que nos han brindado. Y una carrera que la verdad es que estamos muy contentos con el resultado obtenido. Creo que los comentarios de los corredores han sido bastante satisfactorios y con ganas de volver ya a empezar a pensar en la próxima edición. La prueba, organizada por el Club Santa Rosa en colaboración con el Servicio Insular de Deportes, Lanzarote European Sport Destination y el Ayuntamiento de Teguise, reunió a más de 800 bikers llegados de todas partes de España y de fuera del territorio nacional, que pudieron disfrutar de unos paisajes y rutas de ensueño. La carrera estuvo separada en varios días y contó con 350 participantes en la crono del sábado, que abría la competición. Bueno, es la tercera vez que estoy aquí en la Ultrabike, conozco un poco el terreno y la isla ya. Y la etapa de Graciosa será un poquito más corta la crono, pero bueno, ya sabemos el tipo de terreno que hay, también depende un poco del viento, así que con ganas de ver un poco qué nos encontramos. Los participantes se lo pasaron como nunca, pudiendo visitar también la Isla de la Graciosa, descubriendo la impresionante variedad de paisajes y terrenos que ofrece Lanzarote, convirtiendo a la Ultrabike en el mejor tour turístico a dos ruedas que se puede realizar en la isla. El domingo, más de 800 corredores se presentaban en la línea de salida del Club Santa Rosa para afrontar el recorrido de 105 kilómetros y en Masdache para competir en el de 45 kilómetros. Nada, ha sido un día muy duro, el calor,
Un recorrido bastante exigente, ha habido una muy buena organización, ayer tanto en La Graciosa como hoy saliendo de Masgalli y llegando aquí al Marina Rubicón en Playa Blanca, y nada, súper contento de cómo ha salido la prueba. El recorrido ha sido espectacular porque pasamos pues por zonas de lava, por montaña. Lo que pasa es que es un recorrido bastante duro porque tiene unas subidas bastante complicadas y sobre todo lo que a mí me cuesta un poquito más, que son las veredas. Tiene zonas también muy técnicas, pero el recorrido es precioso y siempre que no sea circular, pues también empezar un sitio en otro es todo más ameno. Además, para ayudar a los afectados por la erupción volcánica de La Palma, la organización de la Ultrabike Lanzarote decidió donar 1 euro por cada participante de la prueba en esta edición, habilitando incluso varias huchas para todos los que quisieran aportar más a nuestros hermanos palmeros. Es un carrera muy recomendable para gente de aquí y gente de fuera, que es impresionante, que Lanzarote es más bonito. El majorero de Gran Tarajal, Nelson Vera, y la holandesa afincada en Lanzarote, Tessa Cortecas, se proclamaron vencedores absolutos de la séptima Ultrabike Lanzarote-Santa Rosa, después de sumar los tiempos de las 2 etapas celebradas. Es una prueba que al final depende de muchos factores también, la mecánica hay que cuidarla mucho con las piedras, el viento también puede hacer que la carrera sea muy dura. Hay muchas cosas a las que no estoy acostumbrado y que hacen que me guste correr aquí. Muy contentos y muy agradecidos de haber albergado aquí la llegada de esta competición. Y bueno, muy agradecido a Santa Rosa y a Félix Echevarría en su nombre por haber pensado en nosotros como parte del evento. Y también pues muy contento que haya salido todo bien. Sé que el día ha sido un poco duro, la participación muy muy buena y bueno, encantado de colaborar con estas cosas. Con la entrega de premios finalizaba esta séptima edición, con un éxito total de acogida y participación, que ha vuelto a convertir a la Ultrabike en la prueba MTB más grande y multitudinaria de la isla de Lanzarote. Spartan Trail es un formato nuevo aquí en España y la verdad que yo creo que va a tener gancho, porque la verdad que la carrera es súper guapa. Esto ha sido una Spartan Race un poco diferente, ¿no? El formato trail, sin los obstáculos, el hecho de salir todos juntos, estar por la montaña corriendo sin tanto como el formato Spartan Race, ¿no? Que tenemos la salida un poco más escalonada y aquí pues vas más con la gente y todo, y vuelve a ser un poco el formato que teníamos antiguamente, y la verdad que muy muy divertido, y esperando que se vuelva a celebrar para volver a venir aquí a correrla. Bienvenidos a la Spartan Trail Caseríos de Anaga, en esta tripleta de distancias de 10 kilómetros, 22 kilómetros y 50 kilómetros. ¡Bienvenidos a Spartan Trail 2021! Corrido de noche al principio, ha empezado a llover y eso ha sido, bueno, no sé, como muy especial. Después hemos pasado por sitios selváticos, pero después de golpe estabas en un sitio súper seco, lleno de cactus, muchos contrastes, y aparte hemos pasado por muchos pueblos y la gente salía de sus casas y te animaba. Sabes lo que les queda todavía por correr, y sabes que tienen que superar distancias y el calor y circunstancias diferentes. Bueno,
parecido espectacular. La verdad que estoy acostumbrada a hacer carrera de montaña, pero el recorrido ha sido precioso. Y poder estar en un espacio que es un espacio protegido, Biosphere, la verdad que es, bueno, una experiencia increíble. Es una zona desconocida y muy, muy, muy atractiva, muy natural, muy virgen. Spartan, que es una empresa muy potente y yo creo que va a hacer crecer este deporte. El trail es como la propia vida, ¿no? Es una carrera de larga distancia, dura, con altibajos, con subidas, bajadas, y al final es una cosa muy, muy, muy similar, y muchas veces el ser capaz de superar esos momentos difíciles en un trail también te ayudan luego para la vida. Por fin volvió a Firgas la undécima edición de la esperada Ruta Doramas, una prueba que busca impulsar las carreras de montaña y dar a conocer los maravillosos paisajes que ofrece este municipio de Gran Canaria. La Ruta Doramas no es una prueba más, es una prueba que para el municipio representa y comparte valores que como ayuntamiento y que como municipio defendemos: el amor por la naturaleza, la sostenibilidad, la solidaridad y el compañerismo. Si además a esto le unimos el espectacular paisaje de la Villa de Firgas y una gastronomía inigualable, pues creo que tenemos las condiciones idóneas para disfrutar de una jornada diferente y espectacular. Cerca de 600 corredores participaron en una prueba que, tras ser suspendida el pasado año, volvió con más fuerza que nunca de la mano del Club de Montaña Club Monfir, en colaboración con el Ayuntamiento de la Villa de Firgas. Es difícil para un club pequeño como el nuestro organizar un evento donde es un impulso económico, que de hecho todos los bares y comercios aportan algo para que la Ruta Dorama se haga. Con un clima idóneo para la práctica del deporte, la Villa de Firgas fue un paraje espléndido para la vuelta al ruedo de la competición. Y es un recorrido muy bonito por la zona donde pasamos, y sí es verdad que la gente tenía ganas de correr, y más así con este tiempo, que en el 2019 hizo mucho calor y el 2020 pues por el COVID no se pudo hacer, así que la gente tenía muchas ganas de venir a Dorama. Ruta Doramas posee un fuerte componente solidario, que volvió a demostrar una vez más en esta edición. El sábado 30 tuvo lugar la repoblación forestal en la finca de las Huertecillas, como compensación a la huella ecológica que tiene la celebración del evento. Este año nos hemos hermanado con la Isla de La Palma y hemos hecho una camiseta solidaria donde hemos tenido la venta del 100% de las camisetas que hemos encargado, y va todo el importe para la Isla de La Palma. Además, como ayuda a la Isla de La Palma,
En todos los avituallamientos se distribuyeron casi 700 kilos de plátanos llegados desde la Isla Bonita. El evento se repartió en dos modalidades de trail, la carrera larga con un recorrido de 37 kilómetros y la carrera corta con 18 kilómetros. Ambas competiciones fueron puntuables para la Aguas de Teror Copa de Canarias de Carreras por Montaña en Línea. Bueno, he disfrutado mucho el recorrido de hoy, muy difícil y muy exigente, requirió toda nuestra energía para poder superarlo. Habían tramos muy técnicos, pero bueno, poquito a poco pues fuimos consiguiendo buenas sensaciones para acabar la carrera. Espectacular, la verdad. El dominio de Oswaldo Medina resultó abrumador en la carrera de 37 kilómetros, entrando en meta en un tiempo de 3 horas 17 minutos y 46 segundos. En féminas, la belga afincada en Tenerife, Dominique Van Mechelen, se impuso claramente a sus competidoras, finalizando en 3 horas 49 minutos y 15 segundos. Estamos un año más con la Ruta Dorama, una prueba deportiva de montaña que para nosotros es muy importante, genera turismo, genera economía. Es lo mejor que tenemos en pruebas deportivas durante un año. Y concluía un año más la Ruta Doramas, un evento deportivo único que ya tiene fecha para 2022. El próximo 5 de noviembre podremos volver a disfrutar y enamorarnos de nuevo de cada pequeño rincón del municipio de Firgas.